¿Y cuáles son los resultados de un avivamiento? Él traerá la victoria. Primero Samuel 3 y los librará de la mano de los filisteos. Según Dios nos oirá. Primero Samuel 7:9, clamó Samuel por Israel y Jehová le oyó. Otro día un pastor llamó de India que estaba orando, ayunando, orando, ayunando, orando, orando, y llamó y me dijo: Brother Lirio, I'm old, and I go with my little bicycle, village, please, if I broke Jesus Christ, I'm getting old, I'm going with my little bicycle. Yo dije: Pastor, no entendí nada. ¿Usted entendió? No. Pues no, tampoco se llama más despacio, hombre. Por eso estoy maturando viejo y estoy llenando con mi bicicletica de aldea en aldea a predicar a Jesús. Ok. Y he orado, he ayunado y necesito una ven para dejar a los hermanos a la iglesia y para trabajar para ti. Ok. ¿Y cuánto usted necesita? $10,000. Ok. Voy a hablar con la mesa de ti. ¿Para cuándo usted necesita? Por tu madre, please. Por tu madre. $10,000 por $10. ¿Cómo tenemos que nosotros que tener el changarrito ahí con los libros para ganar los 10,000 dólares? Lloramos y reunimos a la mesa de Jiva y ¡paz! Se nos guiamos por Western Union. Después pasó un tiempo, porque había una necesidad tremenda. Y damos yo y estamos en la misma oración y siempre damos yo estamos en nuestro corazón, vamos a la nación, usted no sabe lo que va a encontrar ahí. Y la madre paró el ayuno y dijo: dice Dios que tú saques 3,600. Y envíe para ese pastor en India. Yo le dije: are you sure? ¿Estás seguro? Y dijo: Juan, tú me conoces, ¿verdad? Y dije: sí, muy bien. Yeah. Ok. Y Dios te dijo. Dios me dijo, y tú sabes cuando Dios me dice. Ok. Ah, no. Hablé con la mesa de Tiva, saqué el dinero, fui con hacer un y no maté. Entonces le llamé por la diferencia de hora, a las 4 de la mañana en India. Y cuando usted llama a alguien esa madrugada y la persona contesta el teléfono, se está durmiendo, dice: hello, está medio dormido. Pero cuando llamé al pastor, dice: hello, this is Benjamin, you're not going to be a madre. No estaba durmiendo, estaba orando y en ayuno. Y puse en speakerphone para que Adama oyera. Y dije: Dios me dijo. Y me dio Adama. Dios me dijo. Que le enviara $3,600. No sé cuál es su necesidad, que usted está orando. Pero ahí está ya el dinero. Puede retirar un asesorio. Y le di el código, el nombre y todo. Usted sabe cómo. Y un silencio de niña empezó a llorar del otro lado del mundo y dijo: Brother Irion, hace más de 2 semanas no tenemos nada que comer aquí en India. Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los niños, ni ofrenato, ni nada, ni nadie. Así que fue Dios que lo habló. Y la mujer dijo: no, que hay un shoe, hay un shoe. No, que es así. Sacubana tremendo, camina, chico. Porque Dios te da una mujer, te da un hombre del tamaño del zapato de tu pie, lo que tú realmente necesitas, ni más ni menos. Te da una mujer de Dios, o un hombre de Dios que usted necesita. Es tremendo cambiar vida, Señor. Es tremendo trabajar para Él. Es tremendo deshacerse de todo, todo. Y trabajar para Él, eso es tremendo. Tremendo es tener una causa, una meta,